Hello there, Mr. Master Chef here. ¿Estás gordo? ¿O te sientes gordo? A lo mejor piensas que nada más estás gordo y estás loco. Dependiendo de cómo te sientas, lo más probable es que comas mal. Y si es que comes bien, comes pollo, brócoli y todas estas cosas asquerosas. Ahora, lo que a mí me encanta y mi problema principal siempre ha sido el bendito pan. Ese es mi problema. En este momento puedo abrir este empaque de Bimbo y comérmelo completamente solo. Así. A lo mejor piensas que estoy exagerando y lo haría en cámara, pero de verdad estoy cuidando mis calorías. Al momento de comer, todo tiene que ver con cuántas calorías comes contra las calorías que te gastas. Es decir, que tenemos que comer cosas que no sean tantas calorías, como el brócoli y el pollo, ¿verdad? Mientras hacemos ejercicio para gastar más calorías y al final creamos un déficit. Bla, bla, bla. No vengo aquí a hablar de cómo funciona el cuerpo humano ni cómo podemos perder peso. Vengo aquí a hablarte, con este audio horrible y el eco de la cocina, para decirte qué es lo que yo como a diario, casi casi, que es un pancito que sabe como un panqué. Y ese ha sido mi hack, como dicen los chavos, para poder mantenerme en mi peso, bajar de peso y continuar así. Esto se lo robé completamente a un youtuber que se llama Coach Greg, y él hizo esta receta en su versión canadiense, pero muchas cosas que él dice y pone no tenemos en México. Así que esta va a ser la versión mexicana, o probablemente de Latinoamérica, para poder hacer este pan que ayuda muchísimo, no a bajar de peso, a controlar. Por cierto, soy una persona sumamente floja en la cocina. Mi regla es la siguiente: si me tardo más cocinando que comiendo, no vale la pena hacerlo. Como se darán cuenta, los ingredientes que necesitamos son proteína. Esta no es necesaria, pero la recomiendo mucho porque al final la proteína te sacia más, te sientes más lleno, con menos calorías y aparte pues simplemente es bastante saludable. Yo recomiendo tener un poco de proteína en la receta. Cualquier pan, no importa el pan que quieras, quieres pan sin gluten y todo eso, adelante, puedes hacerlo, haz el pan que quieras, total, no hace diferencia si comes gluten o no. Si no, cualquier bendito pan te va a funcionar sin problemas, ¿ok? Yo elegí el pan más barato que encontré, que es el Bimbo blanco, aquí en México. La canela, ¿ok? La canela, cualquier canela, yo la verdad hago la que ya viene en polvo, es más fácil, es más sencillo para mí. La canela, un recipiente, en un momento te voy a mostrar exactamente cómo utilizarlo, pero un recipiente así es necesario. Son de esas que tienen tapas de seguridad, por cierto. Es decir, que se pueden cerrar y se pueden ajustar de esta manera. Antiderrames, básicamente. Es lo que te recomiendo. Puede ser realmente cualquier recipiente mientras sea lo suficientemente grande. Ahorita vas a ver por qué. Luego, esenciales claras, no huevos. Claras de huevo es lo esencial. Ya te darás cuenta que esto es básicamente un pan francés, ¿verdad? Y finalmente, esplenda. Y sí, puede ser esplenda, puede ser cualquier cosa que no tenga calorías y que sea un endulzante. Y no te da cáncer. Dejemos de perpetuar este mito extraño de la esplenda, por favor. No hay vínculo alguno entre la esplenda y el cáncer. Es más, estoy tan seguro que no existe un vínculo que si llegan a morir de cáncer pueden venir y embrujar mi casa. Adelante, los reto. Sí, perdón chicos, cuando salgo de mi estudio donde grabo las cosas para idiomas, me pongo un poco más agresivo, me molestan mucho los mitos que hay en idiomas, sí, pero me molestan más los mitos que hay en todo esto, porque debido a esos mitos y a un montón de personas que me decían tonterías, y yo veía tonterías, es que me mantuve gordo por tanto tiempo. No estoy vendiéndoles nada, les estoy diciendo cómo hacer esto, ni siquiera, ok, quieren que no ponga las marcas, no las pongo, realmente no me importa, les estoy diciendo cómo funciona esto, maldita sea con Bimbo, es imposible, ahí está. ¡Pum! ¡Listo! Ok, ya. Perfecto. Y la esplenda tampoco se puede. Aquí está. Listo, ya. No estoy patrocinado por ninguna de estas marcas, ¿de acuerdo? Todo les estoy diciendo cómo hacer el bendito pan. Una vez que ya dejamos de tener nuestras ideas tercermundistas sobre la esplenda, vamos a empezar a poner nuestros ingredientes aquí. Todo el mundo necesita una de estas para poder, pues, checar cuánto pesa cada comida que vas a hacer. ¿Cómo la vas a utilizar? Bueno, la vamos a poner aquí encima y ya. Por cierto, cualquier persona que te critique por pesar tu comida, el gramaje, los mililitros o lo que sea, para poder estar en forma y bajar de peso, una, no le hagas caso, y dos, probablemente son unos gordos también, así que vas a escuchar sus consejos y de que se burlen de ti, no, por favor, no lo hagas. Entonces, vamos a ponerle, necesitamos la mitad de esto, que son 500 mililitros, así que voy a ponerlo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle, esto es algo que a mí me encanta hacer, que es echarle una o dos medidas de
la proteína. Esto depende de cómo te guste. Este sabor me encanta, por cierto, es Cookies and Cream. Me gusta muchísimo, no voy a decir la marca porque luego van a decir que estoy patrocinando. Yo le echo dos porque me gusta mucho cómo sabe y le da como más saborcito en sí. O sea que yo le pongo más de, un poco más de calorías, pero un poco más de más sabor y un poco más de proteína. Toma en cuenta que estoy lleno al gimnasio, así que estoy intentando hacer músculo también, ¿no? Ok, perfecto, listo. Entonces, ahí está eso y vamos a echarle vainilla. ¿Cuánta vainilla? Pues mira, yo ya más o menos me queda esto para que te des una idea. Mira cuánta vainilla le voy a echar. Eso está, es suficiente, hasta creo que es demasiado, la verdad. Pero eso es suficiente, listo, porque me gusta mucho el sabor de la vainilla también. Perfecto, ya nos acabamos esto, bien, vámonos. Y de aquí tenemos un poco de canela. También la canela que le quieras echar está bien. Creo que me pasé un poco, pero eso está bastante bien. Y la Splenda, aquí depende de cada persona. A mí me gusta que esté dulce, dulce. Así que usualmente le pongo unos... Uy, Dios mío, ya se me fumó. Ok, eso no lo hagan así. Usualmente para poner la Splenda hay que abrir el empaque primero. Si el video te está sirviendo hasta ahora, por favor considera darle like. Para a lo mejor así me indicas que quieres ver más recetas de esos que uso para mantenerme un poco en forma y comer de una manera no tan gorda, aún comiendo cosas gordas. Vamos a ponerle 6 nada más para que no se espanten todos, ¿ok? Listo, pum. Ok, ya que le pusiste el cáncer a tu menjurje, vamos ahora, eso es lo interesante, vamos a taparlo con seguridad. En teoría también podrías hacer esto en la licuadora, pero en mi experiencia queda demasiado espeso. Es mejor que quede un poquito grumoso, ahorita vas a ver por qué. Lo cerramos y lo movemos un ratito. Así nada más, nada más. Va a parecer agua puerca, así asquerosísima. Te voy a mostrar cómo se ve. ¿Ok? Mira nada más esta porquería. Se ve... Ahí está, algo así, como agua puerca, se ve asqueroso. Ahora, te podrás dar cuenta que esta cosa es antiderrame, así que puedo hacer esto sin problema, ¿verdad? Eso es lo útil, eso es para eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrirlo, vamos a escurrirlo un poco. Ahí nada más, porque quedó un poquito, ¿verdad? Y ya está. Y ahora, lo que vamos a hacer es abrir nuestro pan. Mira, le cambié la toma aquí para que veas un poquito mejor. Ya no podrás ver mi hermoso rostro. Entonces lo que haces es que agarramos un pan y lo ponemos ahí. Otro pan, lo pones encima y presionas ese pan. Y agarras otro pan, lo pones encima y presionas. El último pan no debería mojarse todavía. Y así le haces acá también y le damos más pan. Entonces te das cuenta que estamos haciendo varios panes. Por cierto, si haces el cálculo exactamente como yo estoy haciendo este pan, más o menos sale a razón de que cada pan tiene aproximadamente 140-130 calorías y cada pan tiene como 18 gramos de proteína, más o menos. Obviamente va a variar, depende de tus ingredientes. Aquí yo, por ejemplo, tengo un problema en el que tengo un pequeño espacio aquí que no me lo permite. Entonces lo que yo hago es doblar el pan y lo pongo así y nada más pongo dos de ellos de esa manera. A mí me gusta dejarlo reposar en el refrigerador unos, si se puede, todo un día. Pero si de verdad te urge, puede ser desde unos 20 minutos aproximadamente. A mí me gusta dejarlo casi todo un día porque el pan absorbe de manera excelente toda la proteína y demás. ¿Vale? Todo el agua puerca y el cáncer y todo. Ok, listo. Entonces ya tenemos esto aquí. Perfecto. Y ahora lo vas a cerrar. Lo tenemos cerrado. Listo. Vas a voltear y lo vas a atajar así también para que los panes de abajo también absorban. Ok, que ahora son los panes de arriba, ¿no? Yo hago nada más una vuelta así, me gusta darle como una o dos vueltas, más o menos así. Una, dos vueltas, una, dos vueltas. Ya ves, no estamos derramando nada. La primera vez que hice esto hice un desorden aquí, por cierto, porque no utilicé uno antiderrame, por eso recomiendo usar uno antiderrame. Entonces, ya que tenemos el pan ahí más o menos, te das cuenta que ahora ya no queda mucha agua puerca tal cual, ¿verdad? Ya ves que, perdón, se me olvida que sigues estando acá abajo. Ya di mucha agua puerca, ya absorbe un poco el pan y si lo dejas así más tiempo, va a absorber incluso más. Acompáñame aquí a contraluz y lo voy a poner en el refrigerador. Listo. Por cierto, yo el mío lo voy a dejar aproximadamente un día y el día de mañana te voy a mostrar cómo lo estoy haciendo en el sartén para que tengas una idea exactamente cómo. Ok, perfecto, ya pasó algo de tiempo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es poner estos panes en la sartén. Acompáñame para que veas cómo se hace. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es tomar este pequeño aceite. Lo hacemos así y lo ponemos muy poco tiempo, recuerda. Así nada más, para que empiece a humear. Obviamente precalenté el sartén.
Y lo que vamos a hacer ahora es tomar cada rebanada. Así se deberían lucir, ¿ya ves? Cada rebanada y la ponemos así nada más. Te vas a dar cuenta que algunos panes no han absorbido totalmente. Eso es lo malo. Por ejemplo, este lo voy a dejar todavía un poco más de tiempo. No hace falta, la verdad. A mí me gusta que estén de los dos lados, así que lo voy a dejar un poco más de tiempo. Pero, por ejemplo, los de abajo van a estar 100% ya húmedos. Se te va a romper un poco, eso es normal, no pasa nada. Y así, yo pongo tres a la vez. Podrías poner más a la vez tú. Depende de cómo lo quieras hacer, ¿verdad? Yo diría que unos 2 o 3 minutos por cada lado es suficiente. La idea es que no se queme. Ok, ahora vamos a voltearlo. Y vamos a voltearlo nada más para que veas más o menos cómo debe lucir. Así debe lucir. Exactamente así. Esto ya está un poco quemado, de hecho. Pero debe lucir más o menos así. Lo vamos a dejar ahora como 2 minutos más de este lado. Y entonces ya va a quedar ahí el pancito. Si te gusta más tostado, está bien, lo puedes hacer, pero toma en cuenta que como estamos usando este pan, lo más probable es que se te queme. A mí no me gusta moverlos mientras están cocinando, siento que lo arruino un poco, pero por ejemplo, mira, aquí ya más o menos está bien, el de acá también, y ¿sabes por qué? Porque estos, mira, pero a mí le falta, ¿ya ves? Entonces tenemos que dejarlos bien, bien, bien. Este, por ejemplo, ya va a estar un poco, pero de nuevo, o sea, pero ahí está bastante bien. Te recomiendo que estos los guardes y te los comas fríos. Son mucho más ricos, en serio, fríos. Por cierto, recuerden limpiar su cocina de porquerías que van dejando. Esa es buena idea. Me gusta a mí voltearlos una vez más antes de sacarlos. Una vez más, nada más. Nada más así para tenerlos acá. Y voltear este, mira. Perfecto, no se quemó ninguno. Está excelente, tenemos un buen batch. Y lo vamos a sacar de una vez. Te recomiendo que lo pongas aquí al lado para que no se te caiga ni nada. Y ahí tenemos. Ahí tenemos ya nuestros panes. ¿Y qué sigue? Ten cuidado. Puede ser que se te olvide, pero tienes que poner, aunque sea un antiadherente como este, sí tenemos que poner más aceite. Así uno o dos segundos nada más para que humee. Es para que obtengamos este efecto, porque si no se te va a quemar y se te va a quedar mucho aquí. Me estoy quemando las manos. ¡Au! Tomamos los siguientes y es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pues básicamente repetimos el proceso. Los dejamos ahí un par de minutos nada más. 2 o 3 minutos más o menos. Toma en cuenta que entre más lo hagas, más caliente va a estar el sartén. Así que a lo mejor deberías considerar bajar un poco la, ya sea la flama o dejarlos un poquito menos de tiempo. ¿Qué tal? Mira, estos me quedaron excelentes. Si lo tengo que decir, estos me quedaron muy, muy bien. Voy a dejarle como unos 30 segundos más, quizá un minuto. Y de lo voy a volver a voltear y ¡pum! Están listos. Estos panes, chicos, saben deliciosos. Son la cosa más... Voy a comer, voy, no puedo resistir, perdón. Mira, son la cosa más deliciosa. Porque básicamente sabe como un panquecito. No es que lo haya hecho yo. Es que de verdad está muy bueno. Y recuerda, son súper saludables. Te llenan bastante. Y no son tan densos calóricamente. O sea, si de verdad no puedes aguantarte las ganas de comer pan, un postre o algo así, estas cosas van a cambiar tu vida. Te lo juro. Mira qué hermosura. ¿Te das cuenta que nos sobró un poquito de...? Entonces lo que puedes hacer aquí, tomar un pan nuevo y lo pones en todos lados. Oh sí, pequeño pan. Despacito, en todas las esquinas. Mira, aquí de hecho lo calculé bastante bien, y casi no me sobró nada. No debería sobrarte nada en teoría, pero a veces el pan no absorbe lo mismo. O sea, esto está calculado para que no pase esto. Pero a mí casi siempre me sucede, te voy a ser sincero. Entonces, lo que hago es agarrar un pancito, hacerle esto y ponerlo ahí. Y ese es el pan que más rico queda. Porque como tiene menos líquido, se queda como que más sólido el pan. Se tuesta más y sabe mucho más rico. Este lo recomiendo con un cafecito. Queda excelente. Por cierto, la mejor manera de hacer esto, incluso mejor, es agregándole estas cosas. Si eres una persona que necesita echarle algo encima, algo dulce, mira,
Este que es de Gary, maple sin azúcar, no tiene casi calorías y sabe bastante decente. O esta de Carl, en mi opinión, sabe mejor, pero tiene un poco más de calorías, pero siento que vale la pena el cambio. Entonces, aquí depende más bien de qué quieras tú. Casi nada de calorías, pero pues casi nada de sabor. O este es un in-between muy interesante. No tiene tantas calorías, pero no sabe tan mal tampoco. Entonces, yo creo que este sería el mejor, en mi opinión. Y así es como hacemos el pan de proteína. Mira cómo se debería ver. Mira esta hermosura. ¿Ves eso? ¿Ves lo hermoso que es? Mira nada más, mira nada más. Ahí están. Bueno, chicos, ya hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Fue algo muy distinto de lo que hago usualmente, pero de verdad siento que esto le puede ayudar a muchas personas, especialmente jóvenes que buscan bajar de peso, que no encuentran la manera porque de repente comen galletas, pan o algo así. Les aseguro que comiendo esto se les va a quitar las ganas de comer pan dulce, porque es básicamente un pan dulce bajo en calorías, alto en proteína, y es un buenísimo, buenísimo. Saludos a todos nuestros cocineros autodidactas y futuros chefs. Receta dismissed. Hasta luego.